Aprendizaje basado en servicios. Las metodologías activas de aprendizaje son un conjunto de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje. El alumno se convierte en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente desempeña un papel de guía en todo el proceso. Se centran en los conocimientos previos del alumno como medio para generar aprendizajes significativos y resultan especialmente útiles cuando la enseñanza se centra en el aprendizaje por competencias. Además, los aprendizajes se realizan de una forma cooperativa y otorgándole un aspecto práctico a los conocimientos adquiridos. Una de estas metodologías es el aprendizaje basado en servicios. Veamos en qué consiste. El aprendizaje basado en servicios se basa en aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el aula mediante la prestación de un servicio que sea útil en su entorno con el fin de mejorarlo. Se centra además en el desarrollo de habilidades y competencias, destacando el compromiso social y el desarrollo de actitudes y valores como la empatía y la solidaridad. Este tipo de aprendizaje resulta útil en cualquier asignatura que pueda establecer algún tipo de relación con el entorno que pueda tener un efecto en las personas del mismo. Puede utilizarse en cualquier nivel educativo y tanto en la formación reglada como en la educación no formal y de adultos. El aprendizaje basado en servicios permite que el alumno genere aprendizajes significativos, aumentando su motivación en el aprendizaje y favoreciendo un buen rendimiento académico. A su vez, Favorece el desarrollo de habilidades personales y sociales, lo que implica una educación integral del alumnado basada no sólo en los conocimientos adquiridos, sino también en las habilidades y estrategias que harán de ellos personas con las competencias y estrategias necesarias para desenvolverse de manera efectiva y eficiente en su entorno. El trabajo con esta metodología le facilita al docente el trabajo de las competencias que tienen que ver con los contenidos relacionados con la educación para la ciudadanía. Además, le permite evaluar de manera más sencilla la adquisición de competencias básicas y establecer relaciones entre el centro educativo y el entorno que le rodea. Para crear una experiencia en el aula de aprendizaje basado en servicios es importante seguir tres pasos para planificar y aplicar la experiencia con éxito. Estos pasos son preparar la experiencia, llevarla a la práctica y evaluar los resultados obtenidos. Veamos en qué consiste cada uno de estos pasos. La planificación de la experiencia comienza definiendo de manera global los elementos básicos que se van a contemplar en la experiencia, concretando el servicio que se puede prestar a la comunidad y que esté relacionado con los contenidos escolares que se van a tratar. Después es necesario ponerse en contacto con aquellos organismos cuya actividad está relacionada con el servicio que se quiere prestar. Por último, hay que concretar los elementos pedagógicos que están relacionados con la experiencia cómo se va a organizar y las fases en las que se va a dividir. En la segunda fase se trata de llevar a cabo una planificación de cómo se va a implementar la experiencia. Es importante realizar esta planificación junto al alumnado, haciéndole partícipe de todo el proceso. Se especifica cómo va a llevarse a cabo la experiencia y los objetivos que se quieren lograr a nivel académico y social. Hecho esto, se lleva a la práctica el proyecto, dándolo a conocer, analizándolo y valorando los aprendizajes que se están realizando. Para finalizar esta fase, se realiza una evaluación de los aprendizajes que se han adquirido y del resultado del servicio que se ha prestado a la comunidad. La última fase se dedica a re realizar una evaluación de los resultados obtenidos. Se valoran dichos resultados tanto a nivel individual como a nivel grupal. También es necesario valorar la, la relación que se ha establecido con la entidad con la que se ha colaborado para realizar la experiencia. El docente, además, debe valorar la eficacia conseguida con esta metodología en la consecución de sus objetivos académicos, así como su papel en todo el proceso. Un ejemplo de experiencia de aprendizaje basado en servicios es la organización de una campaña de donación de sangre. Los alumnos organizan la campaña para aumentar el número de donantes. Los aprendizajes que se adquieren están relacionados con el área de las ciencias y relacionados con conocimientos sobre la sangre, sus componentes, así como la necesidad de realizar donaciones. Además, se trabajan habilidades comunicativas y organizativas.